Els propers minuts al Cafeïna us parlarem d'una conferència que concretament aquesta mateixa tarda a les 7 podeu gaudir al Caixa Fòrum. Us presento els protagonistes que aquesta tarda estaran amb nosaltres ja a les 7, doncs com us deia, al Caixa Fòrum. La Susana. Susana, bona tarda. Ella Hola. És neurobiòloga. ¿Qué tal? Muy bien. Y gracias por estar hoy con nosotros. Y por otra parte tenemos a Miguel Ángel Gea. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, encantado. Él es ilusionista. Sí. A mí me agradaría, ya para empezar, que nos explicara si ilusionista es lo mismo que mago o lo tendríamos que diferenciar. Bueno, mago viene de una imagen más ancestral, ¿no? Ilusionista es una palabra más moderna que tiene que ver con las ilusiones, pero en el fondo, tanto ilusionista como prestidigitador, como mago, somos una figura del arte de la magia. Prestidigitador está como muy perdido, ¿no? Bueno, porque tiene unas connotaciones negativas. Es como presti rápido de dedos, y entonces solo ataca a la velocidad digital, a la destreza digital, y entonces contextualizar la magia como que solo es de una persona habilidosa es acotar demasiado. Esta tarde vosotros vais a ofrecer una conferencia, que es la segunda vez que la hacéis. Esta mañana habéis estado con chicos entre 16 y 17 años, la respuesta ha sido bastante positiva, pero a mí me gustaría saber qué hace una neurobióloga con un ilusionista encima de un escenario ofreciendo una conferencia. Pues se trata de una colaboración que llevamos estableciendo entre neurocientíficos y magos desde hace varios años, con la idea de tener una relación un poco simbiótica. Como científicos, el intentar aprovecharnos de las técnicas que utilizan los magos en sus espectáculos para llevarlas al laboratorio y acelerar los descubrimientos sobre el funcionamiento cerebral, y aprovechar también las intuiciones que los magos tienen sobre por qué funcionan los trucos en la mente del espectador, para entender no solamente cómo funciona el cerebro normal, sino también, con la idea en un futuro, de llevarlo a la clínica para el diagnóstico o incluso el tratamiento de varias patologías del cerebro. Y con un poco de suerte también los magos podrán, esperamos que se aprovechen de las técnicas que tenemos en neurociencia para entender o incluso mejorar sus trucos de alguna medida. Claro, lo que vais a hacer vosotros esta tarde, ¿ya otros neurocirujanos y otros ilusionistas ya lo habían hecho? No, realmente esta es una colaboración muy nueva, llevamos muy pocos años en ello. Ha habido intentos de entender los principios psicológicos de la magia, pero estamos hablando de ir más allá, de llegar a las bases cerebrales de lo que ocurre en la mente del espectador. ¿Qué es lo que ocurre en la mente del espectador cuando un ilusionista está delante y hace un truco? Según lo bueno que sea el truco y según lo bueno que sea el mago. Pero en principio yo creo que sobre todo le desestabiliza, ¿no? Esa sensación de no saber qué, le genera una angustia, porque como seres humanos estamos siempre dependientes, o sea, pendientes de que no haya ningún misterio a nuestro alrededor, que dominemos toda la tierra, que dominemos todo a nuestro alrededor, y entonces que venga alguien y te haga algo que no te da la causa del porqué de lo que hace. Primero es inquietante y luego es rabia ante esa persona, ¿no? ¿Necesitamos una explicación de todo lo que vemos? Sí, yo pienso que sí, realmente. Todo lo que vemos, no solo lo que vemos, sino lo que percibimos por cualquiera de los sentidos, tacto, oído, vista, todo esto reside en el cerebro. La manera en la que percibimos está determinada por circuitos cerebrales, por códigos neurales que utilizan las células del cerebro para comunicarse unas con otras, y realmente necesitamos una explicación si queremos determinar en qué es lo que se basa nuestra experiencia consciente y realmente qué es lo que nos hace personas, qué es lo que nos hace nosotros mismos. Susana, todo el espectador, todo, no sabéis decir paciente a la hora de hacer vosotros vuestro propio estudio o vuestras conclusiones una vez que ha finalizado la conferencia, ¿ven el truco de la misma manera? En gran medida. La forma en que funcionan los trucos de magia es que tienen que ver con aspectos tan básicos de nuestro funcionamiento cerebral que nos afectan a la mayoría de las personas en igual medida, porque todos compartimos un cableado cerebral básico que es común al 99% de las personas, y esto es lo que se aprovecha en un espectáculo de magia. ¿Qué es lo que habéis aprendido uno del otro? Bueno, yo infinidad de cosas. Conceptos que ella y otros científicos desarrollan desde su
punto de vista, ¿no?, como científico, intentando comprender cómo funciona el cerebro, pues yo lo aprovecho y ahora yo ya pensaré juegos con los que engañar, gracias a ellos. Cuando a ti te ofrecen el poder colaborar con una neurobióloga a la hora de hacer este tipo de espectáculos, si podemos decirlo de alguna manera, ¿qué fue lo primero que se te pasó por la cabeza? ¿Me estás tomando el pelo o genial, venga, vamos adelante? No, en principio tremendo respeto, porque yo no soy una persona nada cultivada en el tema de la ciencia. Entonces, yo puedo haber estudiado magia compulsivamente, pero no soy una persona que tenga una cultura vasta como para enfrentarme al tema. Y bueno, luego al conocerlos y todo, pues bueno, pues encontramos un punto común donde estamos a gusto, ¿no? Uh-huh. Que lo mejor. Yo creo que lo que podemos hacer ahora, Susana y Miguel Ángel, si os parece, es hacer una pequeña muestra de lo que hoy haréis a las 7 de la tarde para abrir boca, uh-huh, y que la gente se anime y que vaya a Caixa Forum y que pueda escucharos y además veros a la vez. Pero ¿no? Es que Susana no ha traído el PowerPoint. Bueno, mejor que haga la demostración Miguel Ángel, que además, será más divertido. Además, ¿es cierto que hace caras mientras tú pones el PowerPoint? No. No me he dado cuenta, pero como a lo mejor me está distrayendo. Bueno, vamos a hacer un pequeño juego. Ya vienes preparado, ¿no? Yo sí, porque es común que a veces cuando dices que eres mago, como aún tenemos ese poquito de exótico, en el sentido que tú no, normalmente no se conoce un mago, cada vez más, pero entonces siempre te lo piden. Bueno, vamos a hacer un juego de cartas. Yo creo que se ve así en casa, la baraja de póker, picas, corazones, tréboles y rombos, de la sal de Jota Guicá. Yo he mirado un momentito para ver si lo veíais bien, ¿eh? Entonces, me vas a ayudar, ¿verdad? Uy, venga. Es muy sencillo. Me gustaría que hicieras 20 flexiones, me gustaría verlo. Vale, y ten cuidado, pregunta antes para ya, qué. Ya, y algún, ya. Es que estamos tarados, ya cada vez estamos peor. Mira, coge una cartita, la que tú quieras, y lo que sí te voy a pedir es que yo voy a mirar para otro lado, se la muestre esa cámara para que nuestros queridos espectadores la puedan seguir. Puedan seguir el juego, puedan seguir la fantasía en la que nos vamos a envolver. Entonces te voy a pedir... Espera, mira para el otro lado, perdona, es que me han cambiado de cámara, ¿eh? Mira para el otro lado, hombre, no tengo tanta contorsión. Ahora sí. ¿Ya? Ya está. Muy ya bien, está. Entonces te voy a pedir... Susana, ¿no, Susana? Sí, sí. Te voy a pedir que la dejes aquí, encima de la baraja, y te voy a pedir que me dejes tus manos, coloques una mano así, otra mano encima, y no dejes en ningún momento que yo me acerque, ni a 2 centímetros, vale. ¿De acuerdo? Yo lo que voy a hacer, vamos a intentar mantener así una visión para que no podáis perder nada. Tengo aquí, ¿eh? Ya no, ¿sí? Ponte así, ¿sí? Así, y no, bueno, te muevas. Entonces vamos a intentar, no voy a hacer el juego yo, no lo voy a hacer yo, porque podríais pensar que es un tipo muy habilidoso. Entonces lo va a encontrar una de estas monedillas, y voy a intentar que una de estas monedas viaje y encuentre la carta, ¿de acuerdo? Lo vamos a intentar, pero es difícil. Vamos allá. Lo primero es saber la carta. ¿Cuál carta era? 7 de diamantes. 7 de diamantes, mira. Lo he dicho bien, ¿no? Porque estas cartas... Sí, sí, seguro, seguro. Mira, ¿qué es esto del póker? Mira cómo las partículas se van disolviendo. Se va viajando, no queda nada en mis manos. Va atravesando tu mano y todas las cartas hasta colocarse encima de una. ¿Quieres levantar tu mano derecha? Sí. ¿Sí? Ay. Mira, no tengo nada en mi mano. Voy a cortar exactamente por el lugar donde hay una moneda. ¿Lo veis? ¿Se ve? Da igual. Esa era solo la referencia. Sí. ¿Qué carta fue la que elegiste? 7 de diamantes. Es exactamente el 7 de rombos o diamantes, que fue la que tú elegiste. Que es muy bueno. Es muy bueno. ¿Tiene una explicación lógica lo que acabamos de ver, Susana? Por supuesto. Toda la magia obedece a las leyes de la física, pero lo que nos interesa como científicos no es tanto la explicación de la mecánica del truco, sino por qué se percibe de esta manera en el cerebro. Genial, ¿eh? Yo no he notado nada, absolutamente nada. Sí, mi novia dice lo mismo. Esperemos que lo siga diciendo. Lo tenemos que dejar aquí, de verdad. Yo solamente me gustaría invitar a toda la gente que ahora nos esté viendo y en directo, si es una de las redifusiones, pues una mica complicado, un poco complicado. Pero que a partir de las 7 de la tarde podéis escuchar a Susana las explicaciones de la neurobióloga, que por cierto durante unos días está en la, bueno, estás viajando por toda España, pero dentro de poco ya marchas otra vez a tu despacho, a Phoenix, ¿eh? Ahí Phoenix, estarás en, sí, Estados Unidos, que por cierto tendrás que pasar por el escáner o no. ¿Te lo has planteado lo del...? Prefiero no planteármelo. Y en este caso pues podemos ver a Miguel Ángel, supongo que también rodando por todo el país, ¿no? Sí, mañana mismo en Teatreneu, en Barcelona. Uh-huh. O sea, hoy en Lleida, mañana en Barcelona y a vivir y disfrutar.
Y esta tarde, a las 7, a CaixaForum tenim una bona possibilitat d'unir la ciència, la neurociència, en aquest cas amb l'il·lusionisme, amb la Susana i el Miguel Ángel. Nosaltres el que fem ara és una petita pausa, ens anem a parlar amb la Sara Buira i tornarem demà, com sempre, puntuals a la nostra cita, a partir de 3:45 de la tarda.